Iniciamos con la información. La mañana de este lunes, el presidente Guillermo Lasso presentó las 8 preguntas que serán parte de la consulta popular. Estas están enmarcadas en temas de seguridad, institucionalidad y además medio ambiente. Y sobre este tema damos paso a la primera entrevista del día con el doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional. Lo escuchamos, abogado Franco. Le damos la bienvenida al doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, distinguido y conocido jurista de nuestro país. Doctor, bienvenido. Buenos días. Alberto Franco lo saluda desde Guayaquil. Mucho gusto. Muy buenos días. Doctor, la convocatoria consulta popular, referéndum, realizada por el presidente Lasso, incluye un primer paso. Esto es que la Corte Constitucional califique, y perdón la redundancia, la constitucionalidad de las preguntas. Esta calificación debe cubrir varios aspectos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el proceso dentro de la Corte? Necesariamente toda consulta popular tiene que pasar por el examen de la Corte Constitucional. Lo que se examina en este punto es qué vía debe tomar. Si debe tomar la vía de una enmienda, de una reforma, o tal vez si alguien está pidiendo un cambio de constitución, que sería una asamblea constituyente. Pues bien, hay que ver si los fundamentos que se han señalado lo justifican para que pueda darse ese paso. Eso es lo que en primera instancia ve la Corte Constitucional. Y para eso es importante examinar el prólogo o introducción que debe tener el documento para ver las razones jurídicas por las que se quiere proceder de esa manera. Porque nuestra Constitución es muy clara en sus artículos finales 441 y otros para señalar en qué casos puede hacerse una enmienda. ¿En qué casos puede hacerse una reforma, etcétera, no? Claro. Doctor, a su criterio y dado su amplio y vasto conocimiento en materia constitucional, una vez que usted ya haya seguramente leído el contexto de esta posible consulta, ¿usted qué piensa? ¿Cómo ve? ¿Por dónde debe de ir? ¿Está correctamente planteada la vía que haya mandado el señor presidente? Permítame decir que alguna vez, hace un año más o menos, yo fui un crítico un tanto duro de los asesores de la presidencia, porque son ellos los que tienen que encauzar todas estas cuestiones jurídicas, como en este caso. Debo decirle que ahora sí lo veo bastante bien. Ha distribuido en 3 segmentos: seguridad, ciudadana, fortalecimiento de la democracia y el medio ambiente. En las 2 primeras hay 3 preguntas y finalmente con 2. Debo felicitar a los asesores que esta vez han hecho bastante bien, seguramente el director jurídico, el doctor Pozo. Si usted quiere, puedo referirme al la primera pregunta. Muchas gracias, doctor. Adelante. La primera pregunta tiene que ver con que las Fuerzas Armadas sean apoyo complementario, dice, de la Policía Nacional. Esto, a partir de la Constitución actual de 2008, se lo ha mirado con recelo, se lo ha mirado un tanto mal. Yo debo recordar a quienes hemos hecho derecho constitucional, les debo recordar que en las constituciones anteriores siempre se permitió que el presidente de la República pudiera disponer que la fuerza pública, especialmente las Fuerzas Armadas, puedan colaborar en algunas cuestiones. No sé si se recordarán en los años 90, cuando habían ciertas huelgas, ciertos
comportamientos de violencia, salían las Fuerzas Armadas, yo recuerdo aquí en Guayaquil, la Marina, a custodiar las bombas de gasolina, etcétera. Entonces, sí se hacía uso de la Fuerza Armada. Pero, ¿qué pasa? La Constitución 2008 no lo consideró así, proscribió esa posibilidad que pueda tener el Ejecutivo y lo puso simplemente en caso de estado de excepción. Allí puede utilizar a las Fuerzas Armadas. Y la Corte Constitucional en este punto incluso ha sido bastante exigente, porque no puede ir, las Fuerzas Armadas no pueden ir aisladamente por sí, ante sí, a hacer requisas, a poner orden, etc. Tiene que estar siempre acompañada de la Policía Nacional. Si usted quiere, es, como dice aquí, muy bien lo dice, un apoyo complementario. Me parece muy bien. Eso es lo que quería la Corte Constitucional, una coordinación con la Policía Nacional. En cuanto a la segunda pregunta, que algunos mirarán con cierto recelo y ya voy a oír que van a decir que se viola derechos humanos. No, no. No es así. Vivimos en un mundo que estamos pues interconectados, un mundo global, globalizado, como decimos todo el tiempo. Y entonces tiene que haber cooperación internacional de un país, el nuestro, con los demás países del mundo, especialmente determinados países. Puede ser Estados Unidos, puede ser Bélgica, cualquier otro país. Y podemos entonces mandar a ecuatorianos a que los juzguen por allá. ¿Por qué les van a juzgar en otro país? Por los delitos que han cometido la organización criminal internacional, los carteles de droga, el narcotráfico, etcétera. Por lo tanto, es necesario. No tenemos por qué proteger a un ecuatoriano que ha cometido delitos de gran calibre, digámoslo así comúnmente, en otros países, claro, para que no pueda ir extraditado a otro país. Además, les recuerdo que cuando se hizo la Corte Penal Internacional por los años de 1982 y tantos, y nuestro país aceptó formar parte de la Corte Penal Internacional, ahí hay una disposición que son los nacionales, aquellos nacionales, como podría ser el expresidente Correa. Por eso no estaba equivocado Emilio Palacios cuando dijo que podía ir allá. Pueden ser ellos, porque con el 11 de septiembre cometieron barbaridades. No podían haber atacado hospitales de la Policía Nacional, donde hay civiles enfermos. Pues eso puede ser materia de un juicio penal internacional. ¿Y eso quiénes van? Van los nacionales nuestros. Por lo tanto, sí podemos extraditar a ecuatorianos que han cometido delitos muy graves de organización delincuencial. Entonces, no le veo problema. Asimismo, el recelo es que si va a Estados Unidos pueden darle la pena de muerte. De eso se arregla diplomáticamente y se le dice al otro país, vea, nosotros no tenemos en la Constitución ni condena perpetua, ni pena de muerte. Nosotros le concederemos la extradición siempre y cuando se respete la vida y no haya condena perpetua. Eso se acuerda, eso no es problema. Con que le den 30 años a un individuo de esta naturaleza, de esta ralea, estaría muy bien, ¿no? Y claro, con jueces que no van a permitir habeas corpus, por Dios. Bien, si me permite, voy a ir rápidamente con las demás preguntas. La otra, claro, que tiene que ver ya con, dice, la autonomía de la fiscalía. La fiscalía.
la autonomía de la Fiscalía. Siempre dijimos, siempre sostuvimos, yo he sido uno de los que ha dicho que la Fiscalía necesita autonomía, no necesita depender de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, no. Yo entiendo que la señora fiscal no le ha gustado el que haya un consejo de la Fiscalía. Yo entiendo que los asesores presidenciales consideraron que debe haber un órgano. Así como hay el órgano de la Judicatura para la función judicial, debe haber un órgano de la Fiscalía para todos los aspectos de selección, evaluación, ascensos y disciplina de los fiscales. La señora fiscal dice que ya tienen entidades allí. Eso habría que verlo. La señora fiscal dice que va a mandar un amicus curiae para explicar jurídicamente esta razón. Podría ser escuchado si fundamenta pues adecuadamente. En cuanto al fortalecimiento de la democracia, aquí nos hablan de la reducción de los legisladores. Yo les recuerdo a todos los ecuatorianos, a la mayoría, los jóvenes tal vez no han de saber, pero quienes votamos en la Constitución de 1978-79, que vino con el señor Jaime Roldós a la presidencia después, pues quienes votamos discutimos mucho por qué hacer unicameral al Congreso, a la Asamblea. Pues se dijo entre los principales argumentos que mejor es una Cámara ligera en vez de tener dos monstruos muy grandes, Senado y diputados. Y yo reflexioné, yo pienso siempre que debe haber bicameralidad. Yo reflexioné y dije, bueno, es un buen motivo, en vez de tener 120, 150 legisladores, mucho mejor tener 65, algo así fue el número con que se inició el Congreso en ese momento, el Congreso unicameral, una sola Cámara. Por lo tanto, iban a ser un número reducido. No necesitamos cantidad de ociosos, discúlpenme, con las debidas excepciones que pasan conversando. Usted, no sé si verán los videos que pasan de la Asamblea Nacional conversando, tomando café, reunidos. Nadie presta atención a nada. Y claro, esos son nuestros representantes en la Asamblea. Ese es un clamor por general. Por lo tanto, si me permite concluir, está bien reducir el número. Yo lo veo bien. Cada provincia, así fue en el constitucionalismo antiguo, cada provincia pensando en Esmeraldas, pensando en ese tiempo no había Galápagos y pensando en las orientales, pueden tener un legislador. A ese le aumenta uno más por cada 250 mil, uno más. Entonces la provincia de Cañar ya puede tener dos. Galápagos nunca lo podrá tener porque por su mismo sistema no puede tener una población muy grande. Pues bien, a esos dos usted va a agregar otro diputado más por cada millón de habitantes. Guayaquil, yo calculo que debe estar en más de 3 millones. Guayaquil tendría los dos y por 3 millones, tres diputados más. Es decir, habría cinco, perdón, para Guayas. Estoy reduciendo a Guayaquil, disculpe. Para Guayas tendríamos cinco legisladores. Está bien. Y Pichincha más o menos por allí iría. Entonces tendríamos gente más dinámica. Podríamos analizar mejor la honestidad de estas personas, la capacidad para que puedan hacer un papel digno de un representante de todo el país. Porque mire, claro, las encuestas que hay, la Asamblea Nacional está en último nivel. No puede ser así. Realmente es vergonzoso para un país, para que se
quiere señalar como democrático. Por lo tanto, le veo bastante oportuno este criterio de reducir. Caso contrario, vamos a tener más de 150 legisladores con el nuevo censo, porque cada vez se hacen censos, cada 10 años suelen hacerse censos, y en ese momento se ve que la población ha subido. Por lo tanto, claro, hay que subir el índice, pues, de legisladores y otras entidades más que se rigen por eso. En cuanto a la reforma política de los movimientos políticos, que se va a exigir el 1.5% del registro electoral, ¿cómo lo ve usted, doctor? Me parece bien, porque así mismo es cierto, es verdad. Quienes analizamos las instituciones constitucionales, políticas, vamos viendo que los partidos eran la base de la representación. Elegimos representantes gracias a que existen partidos políticos a los cuales nos adherimos, los cuales seleccionan sus candidatos a todos los niveles y por ellos votamos. ¿Pero qué pasa en el Ecuador? Estos partidos siempre fueron débiles. Yo recuerdo asimismo, pues, después de las épocas del siglo pasado, en que sí había un partido conservador fuerte, había un partido liberal fuerte, al cual se unieron los socialistas también con un partido, pues eso era mucho más democrático. Después ahora dice que aquí mismo se señala que hay como ciento, no avanzo a mirar, un número sumamente grande de 272, dice, 272 movimientos que quieren presentar candidatos. No puede ser tanto. Entonces, por lo tanto, exijamos que vayan con el 1.5% de su distrito, si es en Guayas, si es a nivel nacional, que tengan representación real en los ciudadanos del país y que se adhieran. Y cada cierto tiempo señala, pues debe el Consejo Electoral, debe hacer una auditoría para que se pueda seguir adelante y ver que sí, ese partido se mantiene fuerte, no ha desaparecido, porque hay partidos que solo aparecen en elecciones, como usted sabe. Así es, y de esa manera se fortalece la representación partidista. En cuanto a la eliminación de facultades para designar autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué piensa usted, doctor? ¿Sí se podría hacer? Cuando salimos con el doctor Julio César Trujillo, a quien el país debe mucho, cuando salimos en esa época, se recordaba que el Consejo de Participación Ciudadana debía ser eliminado. Incluso vinieron ciudadanos y empezaron a reunir firmas para pedir la eliminación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Ese núcleo fue base para la autocracia del gobernante Correa, porque allí centralizó todo su hiperpresidencialismo. Allí él decidía a través de otros, a veces y de no directamente, quiénes debían ser las autoridades del país. Ahora se les va a hacer un gran favor al Consejo de Participación Ciudadana, eso pienso yo, disculpen si no les gusta. Solo se va a eliminar la facultad de designar autoridades. Como 72 autoridades designan, eso se va a eliminar. ¿Quién va a hacer la designación? La entidad que siempre lo hizo. Por eso necesitamos una buena Asamblea Nacional, como llaman ahora, un buen Congreso, para que puedan, pues, actuar a nuestro nombre, elegir buenas autoridades con los méritos suficientes, etcétera,
Y ellos deben encargarse de esto, no el Consejo de Participación Ciudadana, que no tuvo pues un buen resultado. Realmente. En cuanto a la participación de la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, esto es, viendo la naturaleza y dándole una fuerza constitucional al tema de protección hídrica, de protección de las aguas, y la intervención, en muchos casos, de los sectores que se llaman autóctonos. ¿Cómo ve usted esto, doctor? Caramba, ahí sí el presidente Lasso tomó una muy buena iniciativa. ¿Quién puede decir que no? El agua es un derecho humano. La Constitución ecuatoriana y muchas cada vez lo proclaman más, porque parece que un futuro no muy lejano, vamos, el mundo sufrirá muchísimo por agua. Pues bien, ponerlos dentro de un sistema nacional de área protegida al elemento del agua me parece muy bien. No podía ser mejor asunto. Yo creo que nadie podrá oponerse. Y el agregarle a esto la compensación regularizada por el Estado de quienes generen servicios ambientales y de quienes generen protección ambiental, ¿usted piensa de que esto podría tener realmente un futuro positivo? Mire, esto es un poquito programático, solemos decir en derecho constitucional, programático en el sentido que no se concreta. Es una política que quiere seguirse, pero debemos hacer eso para que haya estímulo. Diga usted, tanta fábrica que hay, si se encargan de proteger el medio ambiente, si en vez de mandar residuos contaminados, lo hacen cuidadosamente, gastan un poco pues, más de lo que debieran para evitar ese daño a la naturaleza. Yo creo que sí debe haber alguna compensación. Por ejemplo, puede reducir impuestos. Esos costos que ha hecho, pues, pueden ser compensados de alguna manera. Y si miramos a personas particulares, a comunidades, a ciudadanos, a los pueblos indígenas y montubios, que en comunidades van protegiendo el agua, pues también hay que estimularles. Yo creo que también se puede participar de la riqueza nacional también a ellos, por el bien que están haciendo a la naturaleza, porque todos necesitamos del agua y de la naturaleza. Doctor Salgado, me complace realmente haber estado con usted. Ha sido tan claro en sus explicaciones que realmente yo sé que van a constituir una guía para la calificación de las preguntas. Doctor, muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a usted. Igualmente, buenos días. Estuvo con nosotros el doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional. Claro y metódico en su expresión sobre la calificación de las preguntas que debe realizar la Corte Constitucional.